arte de magia aparece esa finca en 1371, que luego sufre una serie de desmembraciones, pero ahorita con este amparo provisional, después de 15 años de lucha ante el INTA, primero los compañeros, luego ante el Fondo de Tierras, ante la Secretaría de Asuntos Agrarios, ante la Procuraduría General de la Nación, no habían tenido ningún resultado, pero ahorita el Tribunal de Amparo, la Sala Tercera, la Corte de Apelaciones Civil, nos otorga amparo provisional decretando que mientras dure el proceso de amparo, no tendrán movimiento estas fincas y que se suspenden esas inscripciones provisionalmente. Creo que es un triunfo para estas comunidades. ¿Y cuánto dura el proceso de amparo, licenciado? Dependerá de una serie de circunstancias y de las situaciones que se den de parte de los terceros interesados, de parte del propio registro de la propiedad inmueble. Quiero manifestar que nos molesta y nos preocupa la actitud de la registradora de la propiedad inmueble actual, la licenciada Anabela de León, que lamentablemente vimos el informe que ella remite al Tribunal de Amparo. Ella asume una posición como que si es defensiva, como que si fuera contra de ella que se está dirigiendo este amparo. Es contra la institución del registro de la propiedad inmueble. Incluso es contra los que hicieron ese registro anómalo en el 1996. Pero ella asume una actitud a la defensiva, en donde ella dice de que por qué tantos años que tardaron las comunidades en presentar esta solicitud de amparo, que por qué esto ya pasó de tiempo, que esto, que el otro, y le pide al Tribunal de Amparo que deje sin lugar el amparo. Lo que nos preocupa, nos molesta y indica una actitud un tanto prepotente y un tanto precipitada de la señora registradora de la propiedad inmueble actual, porque ella simplemente, como lo han hecho los registradores en casos muy similares, lo que hacen es decir que resuelve el Tribunal de Amparo conforme su criterio, conforme la documentación y la prueba que se le presente. Sin embargo, ella de antemano, a priori, viene y dice no, que no se les dé el amparo, porque ¿por qué tardaron tanto, que esto, que el otro? Y cuando lo que han hecho anteriores registradores es dejar que el tribunal actúe, porque ellos dicen, nosotros inscribimos porque sí nos trajeron los papeles y nosotros no teníamos por qué estar investigando más a fondo, es lo correcto, pero no ya tomar partido de antemano. Nos preocupa esa actitud de la registradora y vamos a rebatir punto por punto lo que ella manifiesta en su informe circunstanciado que envió al Tribunal de Amparo. ¿Cuál es la causa que motiva al Comité de Unidad Campesina y a las comunidades presentar ese amparo? Como le decía, originalmente era un territorio baldío de comunidades quechíes que estaban luchando ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria para que se les otorgara su certeza jurídica sobre esa tierra, sobre ese territorio. Por arte de magia, en 1996 aparece una finca precisamente sobre esas 243 caballerías. Entonces, es evidente, son evidentes las anomalías que contiene la escritura que dio origen a la finca original. Por ejemplo, aparece que lo otorgó el presidente Lisandro Varías 20 años después, más o menos 20 años después de que él ya había fallecido. El protocolo donde se hizo una escritura, de donde se desmembran esta finca original, no corresponde al notario que firma supuestamente la escritura. El propio notario dice en un acta que tenemos y que se presentó al Tribunal de Amparo que no es su protocolo. Se acompaña a certificación del registro del archivo de protocolos en donde se acompaña la verdadera escritura original que contradice a la escritura falsa que da origen a estas fincas, en donde se trata de una negociación totalmente distinta a nada que ver con esos territorios. Entonces, son evidentes las falsedades, las anomalías que aparecen en esa operación registral, y por eso es que, precisamente por la evidencia de la ilegalidad, es que nos dieron amparo provisional, y esperamos que así también nos den el amparo definitivo. De esto, ya la Corte de Constitucionalidad tiene innumerable jurisprudencia y doctrina legal sentada en el sentido de que cuando es evidente la anomalía que aparece, que da origen a una inscripción de dominio falso sobre una finca para despojar, en este caso, de la propiedad a las ancestrales, a las comunidades indígenas, se debe otorgarle el amparo. Entonces creemos que tenemos la razón, hay jurisprudencia, y además de la jurisprudencia que sea por ser un caso puramente de defensa de la propiedad, en este caso defensa de la propiedad ancestral de los pueblos indígenas quechís, existe el hecho de que se trata de defender precisamente territorios ancestrales de los quechís. O sea, que no solo es el derecho de propiedad, no es de un particular, sino que se trata del derecho de propiedad ancestral de los pueblos indígenas quechís. Entonces, doblemente existe razón para que se nos otorgue amparo definitivo,
se deje sin efecto las inscripciones anómalas de forma definitiva y el Estado entonces proceda a otorgar ese territorio a quien lo ha tenido hasta desde antes de la conquista y que fue despojado o pretendido despojar, porque lo bueno es que las comunidades ahí permanecen, las comunidades están en posesión de la tierra y le corresponde al Estado componer lo que por tanto años se ha venido alterando, o sea, darle certeza jurídica a las comunidades de su territorio para que entonces pueda haber infraestructura, caminos, pueda haber escuelas, pueda haber salud pública, porque esas comunidades están abandonadas por la falta de certeza de la tierra. Dulzura en su vida.